Jun, toma uno. Estás en verano y que tu propia escuela diga, oye, vente aquí y aprende y sigue haciendo cosas. Entonces esos 2 o 3 días que estuvimos aquí estuvieron intensos, pero padres. Pues lo padre de la colaboración de cine y audio era que ellos se encargaron de dejar todo perfecto para el audio y nosotros de cine tratamos de hacer lo mejor para en la parte visual. Si me dijeran, tienes que grabar, así lo haría. Fue una muy buena colaboración, siento. Hola, ¿qué tal? Yo soy Salvador Ladaga. Sean todos ustedes bienvenidos al episodio número 142 de Extended B. Este podcast donde hablamos de tecnología, gadgets, cultura digital y todo lo que le interesa a los entusiastas de la tecnología. A mí me pueden seguir en Twitter en @salvadorlad. Y el día de hoy nos acompaña un invitado que ya es de casa, un invitado especial para el programa de hoy, el buen Rafa Ruiz. Preséntate, cabrón. Muchas gracias, pues sí, aquí estamos. El último episodio que vine creo que fue el 112. Entonces, como 30 episodios. ¿112? Después. ¿Sí? Bueno, y estuviste en el épico episodio 100, güey. Ah, bueno, por bien. Supuesto. En el festival también de. En el Satélite Fest. Ciudad Satélite Fest. ¿Qué es que? Más de un año. Más de un año. Ya tiene más de un año. Más de un año. Por ahí debe ir, sí. De hecho, ya se nos está venciendo la fiesta para repetir. La fecha para repetir. Hay que repetir. Es este. ¿Cómo llamarlo? Es pintoresco, güey. Aparte, es como. No sé, güey, siento que ya es hasta como un acto narcisista filmar con las torres de satélite de fondo, es totalmente... También lo podría hacer en Cuapa, ¿no? Fíjate que yo tengo como proyecto de vida en algún momento filmar con la tienda en forma de helado volteado de fondo. Sí. Nada más que me preocupa que nos dejen las laptops en unos ladrillitos. Francamente, nos preocupa mucho nuestra seguridad. En fin, amigo. Yo soy Vincent Vega, me pueden seguir en iVincent_Vega. Y pues nada, sean todos bienvenidos, gracias a Rafa por estar aquí acompañándonos. Tenemos un chorro, un chingo y con todo lo que, como se diga, chingo en otros idiomas, de temas de los cuales hablar y expectativas sobre muchas cosas de la industria de la tecnología esta semana. No sin antes recordarles que hay un canal wey, oficial. Estamos súper emocionados por el nuevo Lumia. Híjole, güey, hay que hablar de eso, hay que hablar de eso, tiene sus vertientes, güey. El día de hoy a lo mejor traigo puesta la cachucha de troll de Apple, güey, no sé. Ahorita hoy es un niño Galaxy. Hoy vamos a hablar del Galaxy Note. Del Galaxy Note, que esta es una cosa súper revolucionaria. Y la campaña de publicidad que le hicieron en México está de huevos. El creativo es una verga, así de, imagínate al creativo del Samsung Galaxy Note, así de, a ver, Telcel me pidió... que promover esta madre, es el trabajo de mi vida, ya sé, pintores afuera de un mix-up, a huevo, güey, haciéndole retratos a la gente, eres un maldito genio, güey, pero bueno, no, güey, yo sí quiero ahorita platicar mucho al respecto de los teléfonos que se han anunciado, a raíz de que, pues, Apple tiene agarrado de los cojones a la industria, francamente, porque eso es lo que ha demostrado. Pero bueno, recuerden que hay un canal oficial de comunicación con nosotros para que nos den su opinión y hablen de todo este tipo de cosas con nosotros en la cuenta oficial de este programa en Twitter, que es @extendedv. También nos pueden escribir a podcast@ladaga.com. De hecho, en este próximo Apple Event del que vamos a platicar en un rato, pues lo vamos a estar cubriendo a través de nuestra cuenta de Twitter. Entonces en @extendedv pueden estar leyendo el reporte de lo que... se va anunciando en tiempo real en Cupertino. Sí, nuestro sueño... ¿Dónde van a estar ustedes de corresponsales, no? Mira, tenemos un sueño, un proyecto de vida, que es que en algún momento, en algún keynote, Jorge salga desnudo corriendo por el escenario. No hemos podido hacerlo aún, pero no pierdo la esperanza. Qué bueno. Es un proyecto de vida, güey. No sé cómo explicarlo, pero bueno. Sí, pues ahí se pueden estar enterando de todo lo que esté pasando... con nuestros amigos de Cupertino, California.
Amigo, también hay una manera en la que ustedes pueden sugerir y votar las notas de las cuales hablamos en este programa a través de una cuenta de Google Moderator que estamos actualizando semana a semana y que les queremos agradecer porque muchos de ustedes participan. Rafa es un gran ejemplo de gente que participa subiendo notas aquí para notas de interés general para que se platiquen en este programa. Que esta cuenta de Moderator la pueden encontrar en ladaga.com/moderator. Y pues ahí nos pueden enviar sus notas y además votar las notas de los demás. Esta semana como tal tuvimos un retraso, no hicimos programa la semana pasada. Entonces pues bueno, hay notas que no son digamos actuales. Sin embargo pues creo que estamos frescos de esos temas y vamos a hablar de esas notas actuales más adelante en el programa. Pero por lo pronto, ¿qué les parece si a manera de resumen platicamos de las notas que fueron las más votadas? Alrededor de, pues bueno, más de 50 votos que recibimos. Hay notas de Rafa, te volaste la barra votando notas. También quiero agradecer a Quetzal, que es una persona que constantemente está subiendo notas. A Humberto Vázquez, que también está subiendo notas constantemente. Y pues nada, ojalá que algún día nos acompañen aquí en el sillón como el buen Rafa. Pues nada, la nota que queda en primer lugar con 10 votos a favor y uno en contra es una nota justamente sobre, pues vaya, el tema principal que vamos a hablar el día de hoy. Dos semanas atrás, Apple le gana el juicio sobre patentes a Samsung. Y no sé si opinan igual que yo, pero creo que lo que le faltó al 100% de los encabezados a nivel mundial de todos los portales de tecnología era: Apple le gana la demanda de patentes a Samsung en California. Exacto, que fue algo que nadie puso, güey. O sea, realmente ningún portal lo puso. Hay un truco por ahí que no sé si se dieron cuenta. Apple le gana la demanda de patentes a Samsung en California ante una corte que se rigió bajo estándares de derecho internacional comercial. ¿Esto de qué le sirve? Porque al final ustedes pueden decir, sí, pero bueno, en una corte en Singapur o en China, pues no van a respetar ese veredicto, ¿no? Sin embargo, sí se pueden iniciar nuevos juicios en contra de patentes de Samsung, o bueno, de productos de Samsung, alegando que ya se ganó previamente un juicio de patentes con derecho internacional, que obviamente ninguno de estos contrapone el derecho local de cada país. Sin embargo, pues bueno, es como que un as que se queda Apple bajo la manga. ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Qué opiniones les merece al respecto de lo que pasó con Apple y con Samsung? Por favor, Rafa. Pues creo que se veía venir, ¿no? Creo que son diferentes batallas. En Alemania ganó Samsung, ¿no? Sí. En Singapur también. En Singapur también. Entonces, creo que esto simplemente va a acabar en que van a tener que tener un acuerdo. Yo lo que creo es que va a pasar que las patentes de diseño y todos los juicios de patentes de diseño, Samsung los va a tener que pagar y por el otro lado van a llegar a un acuerdo comercial en el que van a compartir la patente y así de sencillo. Habrá prohibiciones de algunos productos durante ciertos tiempos, que va a ser el tiempo durante el cual se va a lograr este acuerdo, pero no creo que vaya a pasar mayores. ¿No crees que vaya a haber...? Nada más yo creo que realmente lo que pasa es que ninguno de los dos se quiere bajar el calzón. Sí, güey, también... Es una cosa por ahí. Una es que nadie se quiere bajar el calzón y la otra es que también siento que Steve Jobs dejó una especie de misión platónica tatuada en Apple de... O sea, son tres objetivos así de chingarse. Vengan mi muerte, güey, así de... Tienen que chingarse a Samsung, a Google, bueno, a Android en específico, ¿y cuál sería la tercera? Dominar el mercado de la televisión. Que era como el sueño de... Híjole, güey, que ese también me lo vienes diciendo desde hace un año y no pasa, cabrón. Ese es uno y otro que también ahora en... Por ahí salió la semana pasada el rumor de que Apple estaba haciendo acuerdos con las compañías de televisión para que estos Apple TV ya no fueran solo stream de películas o descarga de películas, sino que también pudieras streamear contenidos, por ejemplo, de HBO de varias... Que de hecho ya está pasando, no sé si... Y convertirlo como en una opción más a un proveedor de cable. No sé si ustedes lo han intentado, pero aquellos que tengan televisión de paga en México, hay canales como Movie City y me parece que también Fox ya lo hizo,
donde hay un portal que casualmente también tiene una aplicación para iOS, desconozco si en Android la hay, pero ustedes pueden poner el número de su contrato de cualquiera que sea su compañía. No todas. Televisora. No todas las que están en México están ahí. Bueno, pero sí están las principales, que sería Sky, ¿cuál otra? Cablevisión. Sky, Cablevisión. Megacable. Vaya, los de... Menos Dish. Menos Dish, que ahí también está un poquito cabrón. Ahora, en Estados Unidos... Total Play tampoco. Dish tiene su propio sistema de streaming, sí, directamente con HBO y todo. Pues cualquier día de estos. Yo lo que siento es que tiene que agarrar vuelo para agarrar mercado y correr. Pero Estados Unidos está peleando hasta con... ¿Cómo se llama la compañía que hace The Walking Dead? AMC, ya todos los programas de AMC no se transmiten a través de Dish. Sí. Wow. Breaking Bad y ajá, Walking Dead, que son sus cartas fuertes. Wow. A ver, híjole, ¿y podemos hacer un programa especial de Breaking Bad, cabrón? Sí. Está, cabrón, así con el pinche dedo en la llaga de todos los televidentes. Y qué ahorita, poca madre partir la temporada. Qué poca madre. Es una práctica. Mira, yo me quiero remontar a... Pero no lo haces en la sexta temporada. Yo me quiero remontar, no, olvídate de la sexta temporada. Yo me quiero remontar a hace 28, 30, 35 años, cuando una prostituta tiene un hijo y este hijo después se convierte en programador de televisión y de repente se le ocurre que la técnica y la estrategia correcta con las series hoy en día es partir las temporadas con 4 meses de separación, donde quiera que estés, a tu madre, pero cada vez que te late el corazón, cabrón, porque de verdad es una estrategia que no entiendo, sí levanta mucho la expectativa, pero al final, güey, pues era el mismo rating, ¿no? Espérame, y era lo mismo que, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero era lo mismo que pasaba con los brincos de temporada, pero concluías la idea de la temporada y te quedabas esperando cabronamente la siguiente temporada. Pero aquí verdaderamente pierdes el hilo, güey. Siento, sí, que las temporadas ahorita están regresando con una personalidad diferente después de que hacen este break, ¿no? Y no hablo nada más de Glee. O sea, hablo de Breaking Bad también, ¿no? No, Glee ya es una... Sí, Glee ya. Bueno, lo estamos viendo un poquito del tema, güey. Al final... El millón de dólares, bueno, ha ganado... 1,050 millones. No, de revenue ya de los productos en específico, de las demandas, son como 8 millones. Entonces le van a quitar 1 milloncito de esos. Y aparte, como la parte del juicio donde ya se hace el pago y entra en vigor y todo, es hasta diciembre, todavía le da a Samsung tiempo de que aproveche toda la temporada prenavideña y siga vendiendo sus dispositivos antes de poder Güey, pero 1,050 millones de dólares le duelen a Samsung, le duelen a Nintendo, le duelen al mismo Apple, güey. O sea, no estás hablando de una cantidad de dinero despreciable. Les hubiera ayudado para comprar 2 o 3 compañías más. Ahora, son muchas patentes, claro que esas compañías. Estaba viendo los estados de resultados, el capital contable era de 14 mil. De hecho, ahí te va, justamente para allá voy, güey. La siguiente nota que tenemos que estar ligada con esto... De hecho, la parte de que también perdieron en la bolsa, o sea, que bajaron de golpe las acciones de Samsung, no les va muy bien en ese sentido. Pero igual ya repuntaron, o sea, fue como una baja de 2-3 días. Pero repuntaron una mierda, güey, no se recuperaron. O sea, ese día que fue la baja, 7.5% y se recuperaron como 3%. O sea, al final perdieron chingo de dinero, cabrón, por el veredicto de esta corte en California. Y no sé qué tan equivocado esté, güey, pero, ok, Samsung es poderoso, es cabrón y lo que quieras, pero no sé qué tanto, güey, o sea, no sé qué tanto puede estar aguantando estos putazos. Pero, por ejemplo, yo no sé, ese estado de resultados que manejas, ¿es mundial o es de Estados Unidos? Sí, no, es el corporativo, el 4 líder, el del segundo. No, bueno, ahí sí está más cabrón. Pues sí, o sea, te están pegando 1 de 14. 1 de 14, güey, está cabrón. Pues sí. Y por otro lado tienes a Apple. Pero esto es apelable, ¿no? En estricto sentido, sí, pero se pueden ir a 5 años apelando un juicio de algo que tienen que pagar de todas formas en diciembre, güey. O sea, lo tienen que pagar, la multa, o sea, la multa no tienen de otra. Pueden apelar para que haya una... ¿Cómo le llaman? Bueno, pues una... Que les regresen los fondos, pues, pero yo lo veo muy cabrón. O sea, la verdad, estos 1,050 millones de dólares, yo creo que Samsung ya se los tiene que tragar completitos. Y
siento que también es la bandera de salida que estaba esperando Apple para, ok, cabrón, ahora sí, ya gané este, ahora voy por todos, güey. Y yo ahorita siento que va a haber una serie de demandas. Vaya, estos 1.050 millones de dólares fácilmente Apple los puede ocupar así de... Solo para... Los recibo y se los doy a los abogados así de, aquí está, güey, con esto demanda a todos, güey. O sea, no sé. Se gana la demanda, etcétera. Digo, para irme un poquito rápido con las cosas, porque realmente lo que me interesa es que platiquemos de lo que pasó ayer y hoy. Rápido, rápido. Estabas el meme, güey. El meme que me sorprendió ver mucha gente hablando que, es nuestra, que era realidad, güey. De hecho, es nuestra siguiente nota. Es la tercera nota que quedó botada. Pues resulta que tras menos de 6 horas de que se da el veredicto de que Samsung había violado las patentes de Apple y que tenía que pagar estos 1.050 millones de dólares, se empieza a esparcir primero en México. Somos campeones mundiales en la cábula, cabrón. Pues resulta que hay un sitio que se llama eldeforma.com. Muy buen sitio, y para aquellos que no lo conocen, hay una verdadera admiración por parte de un servidor hacia el sitio eldeforma.com, porque siento que llenan un espacio que hace años hacía falta aquí en México de llenarse. No quiero hacer, o sea, toda proporción guardada con lo que voy a decir, pero siento que eldeforma.com es algo así como el The Onion, el College Humor de aquí de México. Que suben estas notas, digo, no sé si se acuerden, pero muy, muy, muy al principio de The Onion, cuando estaba empezando el portal de The Onion, había gente que hablaba, o sea, gringos que hablaban, así el típico white trash, que vive en un camper, que hablaban así de, no mames, güey, estoy indignado por la noticia del nazi que va a empezar a dar misas para el Ku Klux Klan, o una madre así, decide, güey, no mames, es un pinche meme de internet, no mames, pero había gente indignada. Y ahora que postean esto y que me meto y veo cómo la gente realmente está indignada con el Deforma, digo, wow, qué padre, qué chingón. Sí. Ya hacía falta un medio cómico así, pero hay gente que no entiende el humor del Deforma.com, que no sé si estén de acuerdo conmigo. Voy a definir, me voy a atrever a definir el humor que utiliza el Deforma.com como humor inteligente. Claro. Y la gente en México sigue sin entender lo que es un sarcasmo. Sin entender lo que es un meme, güey. Sin entender lo que es un meme, sin entender lo que es un doble sentido, sin que el doble sentido sea Rafael Inclán diciéndole al otro güey, ¡chupasó! O la familia Peluche. O la familia Peluche, o que salga esta Maribel Guardia en medio, sí, bailando en lo que dos güeyes se alburean. O sea, el deforma.com es humor un poquito más pensado. Y vaya, para quien no conozca, eldeforma.com es un portal de noticias, y abro comillas porque es editores que tienen muy buen humor y que suben sarcasmos o que suben noticias falsas, pero con humor, sarcástico. Falso sobre hechos reales. Voluntario, sobre hechos reales. Entonces, bueno, a estos señores del deforma.com se les ocurrió esparcir la noticia de que, ok, ya Samsung se tenía que chingar y pagarle a Apple 1.050 millones de dólares, y con una redacción muy bien hecha, un reportero del deforma.com reporta, ¿verdad?, que Samsung había pagado 1.050 millones de dólares en monedas de 5 centavos gringos. Entonces, que siendo, pero imagínense la redacción bien hecha de, siendo las 3 de la tarde de la hora del Pacífico, se presentaron los abogados de Samsung, junto con 3 camiones con más de 3 toneladas de monedas de pennies, de monedas de cuarto de dólar, bueno, no, monedas de 5 centavos de dólares. No son pennies, son ¿cómo te decía las de 5 centavos? ¿O si son los pennies? No, ese es de 1 centavo. Sí. Bueno, monedas de 5 centavos de dólar. Entonces, pues empiezas a leer la nota y te empiezas a cagar de la risa sabiendo la fuente de la... Pero fíjate, como lector, desde la cultura como lector, empiezas a leer algo que te saca de onda y tú así de, no mames, güey. Ves la fuente y ves que es una fuente de eldeforma.com y te empiezas a cagar de la risa. Pero lo chistoso no es eso, güey. Lo chistoso es cuando editores y gente de noticias... De otros medios... Medios serios... Leen la nota y la retoman. Así, está en internet, güey. Es un sitio que se ve 2-3 bien, a huevo. Es de veras, ponla, ¿no? Y se empieza a hacer un fenómeno social viral bien cabrón.
al grado tal de que el diario El País, que obviamente New York Times, El País, ¿cómo se llama el chingón de Londres? The Guardian. Hacen una serie de reportajes al respecto de, ¿ya escucharon al sitio mexicano que se pitorreó a toda la prensa de un país y medios de otros países? Güey, está muy cabrón, güey. O sea, realmente se hizo una bomba de humo ahí impresionante. Hizo ver a mal a propios extraños. Obviamente voy a empezar por los más lógicos, ¿no? Televisa, vaya. López Dóriga, cabrón, noticia, güey. Vaya. Espérame, güey, estamos transmitiendo las Olimpiadas desde Wimbledon, ¿no? O sea, desde el estadio de Wimbledon, desde ahí, güey. López Dóriga dijo que era Sony, no Sánchez, ¿no? Sí, Apple le gana a Sony. Bueno, no voy a entrar con Televisa porque podríamos hacer un programa completo de los memes de Televisa, cabrón. Pero sí me voy a meter con sitios que tienen cierta credibilidad, cabrón, de CNN en español, güey. Ahí ese sí estuvo así como que, ay, un ching, ¿cómo te atreves, no? El Reforma, o sea, la versión satirizada del Deforma también se la tragó. El Universal, no mames, hasta hizo un pool público, güey. O sea, nada más para que se den una, ¿no? Y pues bueno, le fue tan bien, fue tanto la generación de tráfico hacia el sitio del Deforma por esta viralización mundial, que hoy en día ya se constituyó como una empresa y de hecho van a empezar a hacer podcast en video, ¿no? Entonces va a estar chingón. De hecho, para aquellos que estén interesados, están buscando en el sitio del deforma.com, están buscando a una conductora, pues más o menos te dará a entender que están buscando una chica de buen ver, para que conduzca el nuevo noticiero, que va a ser un podcast en video, el noticiero, las cápsulas del noticiero del Deforma. Están bien chingón, güey. O sea, a mí ese tipo de proyectos me ponen de muy buen humor cuando a gente los hacen encabronar muy fuerte. Ayer retuiteé al Deforma que pusieron que se había muerto Toño Esquinca, al fin. Suicidado. Se había suicidado Toño Esquinca, pero se suicidó Toño Esquinca, al fin. Te metes a la nota, güey, y ves así los comentarios de la gente súper encabronada, así de la señora, la mamá, así de... No es posible que los jóvenes de México tengan esta irresponsabilidad de poner este tipo de noticias. Yo estoy escuchando a Toñito Esquinca en este momento hablando vivito y coleado. Sí, no mames, cabrón. Y un troll, no, es que es grabado, ¿no? Ah, y un troll así, ya chinga. Ya un güey troleando a la señora en por default, güey. No, señora, es que es grabado, no mames. Es un complot del sistema. Yo soy 130, bueno, no, ya. Gente que se la cree tan en serio. Cabrón. Estaba en los comentarios de la nota en el Deforma. Y un tipo empezó a decir, no, es que yo ya hice el cálculo. En la nota dice que son 13 camionetas. Ah, yo es un ya cabrón con la calculadora, güey. Y yo ya chequé, y en la circunferencia de la moneda, el grosor, tiene un tanto volumen, si fueran tantas bolsas, en una camioneta de valores, necesitarías más de 347 camionetas. No puede ser cierta esta nota. Bueno, yo hice una cuenta rápida cuando estaba jugando con Ben. ¿Eso? De hecho fui yo, güey. Espera, la conclusión que llegamos es que no existen tantas monedas de 5 centavos. O sea, no existen tantas monedas para pagarlo en monedas de 5 centavos. No. Así es, mi cuenta de usuario fue la que puso ese. Güey, ¿sabes qué, güey? A mí me dio mucha risa que yo fui a un bautizo el fin de semana y el tema de la mesa de al lado era ese, güey. Sí, güey, ya supieron que estos ojetes pagaron con puras monedas de a 5 centavos. Jesús, o sea, güey, es que, güey, o sea, yo me estaba cagando en la risa. Ahora, de Santos lo debería hacer. Ahora nada más por dar pinche gusto. Sí, así de, nos dio la idea un portal mexicano que es una verga, güey. Güey, yo lo que realmente estoy con la preocupación es que el Deforma, yo siento que era necesario que existiera un sitio así aquí en México, pero está tocando una fibra sensible de la sociedad mexicana. Una de mis notas favoritas del Deforma de estas últimas semanas, pusieron una nota en su Twitter, el encabezado era... Puta, magistral. Magistral, cabrón. Digo, díganme si estoy mal, güey, pero con un puto rumor de una invitación que se te escapa para la prensa, donde viene una sombra con el número 5 y la industria completa de la tecnología se mueve en torno a eso, cabrón. Ese es el poder de Apple hoy en día. Está muy cabrón. Tan solo 24 horas después del anuncio de que el día 12 de septiembre de manera oficial se presentará el nuevo producto de Apple y que el 98% de los rumores apunta que es un nuevo iPhone, que será llamado iPhone 5,
Tan solo 24 horas después... Se dejaron de vender Samsung Galaxy S3. No, las ventas no han bajado de Samsung Galaxy. Sin embargo, no estaba programado que Samsung diera un keynote el día de mañana, viernes. Samsung va a dar un keynote sorpresa, donde van a presentar nuevos teléfonos. Sony Ericsson, que es como el hijo idiota que nadie quiere tener ahorita, va a anunciar mañana también nuevos teléfonos. Nokia junto con este joint venture que tienen con Windows, con Microsoft, salen a dar un keynote de un producto que se ve bastante bien pensado, que es de las cosas más interesantes que hemos visto en mucho tiempo, con algunas cosas medio peligrosas que ahorita platicamos, pero bueno, en fin. Después, el día de hoy, sale Jeff Bezos y así de, ¿se acuerdan que dijimos que nunca íbamos a competir con el iPad? Pues ahora les presento el iPad, no, digo, el Kindle HD. Kindle Fire HD. Y te das cuenta que realmente la industria completa se mueve en base a la rumorología. Güey, HTC ya también anunció que el próximo miércoles presentan nuevos teléfonos. Ay, güey, no sé. Es algo que me ocupa mucho en estar pensando el poder que tiene Apple hoy en día de decir, híjole, a lo mejor se me sale un pedo y todavía... Yo los patenté, güey. O sea, yo los inventé, yo a mí se me ocurrieron y mañana presento 5, ¿no? ¿Qué opinión les merece, güey? Porque ha habido una serie de anuncios importantes. Pues mira, híjole, tanto así como que lo hayan hecho así como de, ¡ay, se me escapó! No, güey. No, o sea, está planeado. Yo creo que está muy, muy planeado. De hecho, mucha gente de la industria ya estaba descartando que se presentara en septiembre, porque Apple tiene la costumbre de mandar las invitaciones a prensa más o menos con 2 semanas de anticipación, güey. Esta vez la lanzaron así... Semana y media, güey. Entonces ya mucha gente ya descartaba. Espérame, güey, pero me estás dando la razón. Se tardaron 3 días en lo que habitualmente era el gap de tiempo en el que mandaba la invitación. Se retrasaron 3 días. Y con 3 días, la prensa especializada. Ya no va a haber evento. Ya no van a lanzar el iPhone. Nos vamos hasta Navidad. Hasta octubre, güey. Muchos hablaban de que para cumplir el ciclo de vida del iPhone 4S se iban a aguantar hasta octubre. Entonces, pues no sé qué tanto le preocupe realmente a Apple este asunto de que le empiece a ir bien a Samsung. Realmente creo que sí juega un poco el nivel de respuesta de la gente de Apple. Decir, pues ya les ganamos, ahí nosotros ya pues hacemos ahí unos cuantos puntos, pero pues también empezamos a ver que le está yendo bien, nosotros tenemos que reaccionar. Entonces, ya venga, vamos a lanzar el evento del iPhone 5 con anticipación. Que de hecho no se espera solo el iPhone 5, se espera por lo menos iPod Touch nuevo, que ese sería... siempre es el compañero del iPhone. Nano también ya, ¿no? ¿Mandé? Ya sería hora de una pero normalmente ¿no? Esos los guardan para el evento de música, es un evento de música. Que por lo general es en noviembre. Que es para ese sí. O sea, el evento de música de noviembre de Apple casi siempre es así como que pídanle esto a Santa Claus, güey. O sea, ese es como que el bench para sus productos jugueteables, ¿no? Ajá. Obviamente el iOS 6 ya lanzó. iOS 6 ya que salga. Y mucho se habla de un iPad mini. De la famosa iPad que. Y el famoso correo de necesitamos una iPad de 7 pulgadas. Y donde se supone que Phil Schiller dice sí, sí lo necesitamos y que ya estaban trabajando en él, pues en teoría se presentaría para este keynote. Híjole, güey, yo personalmente creo que el rumor del iPad mini es un distractor del mismo tamaño como fue el distractor de la televisión de Apple. O el iPhone de baja gama. Yo lo que te creo es, si quieren, o sea, siento que tiene Apple un camino mucho más fácil si dice, bueno, necesito competir con todos estos gaps de precios de la Nexus, de la tablet Nexus que sacó Google, que de 7 pulgadas, de la Samsung de 7 pulgadas, de lo que está hecho Kindle Fire. Que de hecho, de las que más se venden en Estados Unidos fuera del iPad es el Kindle Fire. De acuerdo. Pero yo siento que ahí lo que pueden hacer es sacar de repente así de, bueno, ¿recuerdan The New iPad? Ahora viene la nueva iPad en febrero y lo que vamos a hacer es que no vamos a descontinuar el iPad, el actual, sino que lo vamos a bajar de precio. Entonces tienes, que de cierta manera pasó... Pero es la estrategia que han mantenido. No, porque han estado descontinuando el modelo anterior de iPad, güey. No, ahorita puedes comprar un iPad 2.
Nada más que la que solo hay de 16 GB, ¿sí? Chécalo. Puedes comprar un iPad 2, ya solo lo hacen de 16 GB. Lo hacen las dos versiones Wi-Fi y 3G. Y es como la línea baja de iPad. ¿Y lo que ha pasado con el iPad? Es lo mismo. Hoy que puedes comprar un 3GS. Sí. De hecho, bueno, de hecho es el único que te regala, Telcel. Sí. Te digo que por ahí va, güey. O sea. Ah, sí, tienes toda la razón, güey. iPad 2. Sí. Y es lo mismo que hacen con los iPhones. Bueno, me das la razón. En el término de que yo veo muy poco probable de que Apple haya dicho. Es más. Y el iPad 2 cuesta $400. Ahí está. Yo veo muy difícil que Apple siga. $6,490 en México. Yo veo muy, muy, muy difícil que Apple siga una estrategia de hacia dónde se está moviendo la industria, hay que irnos para allá, güey. Se han caracterizado. Digo, y si lo hacen, ahí es donde me perderían como cliente. Y era lo que yo te venía a decir. A mí, la verdad, te los decía antes de empezar el programa. Yo compré un iPhone desde a los dos meses de que Steve Jobs anunció el primer iPhone, que todavía no se vendía aquí en México, que se vendía en Estados Unidos. Lo tuve como pisapapeles 3-4 meses, no sé si te acuerdas, porque no se puede hacer nada con ellos. En fin, tengo ya, estoy por cumplir 6 años con la misma interfaz de teléfono. Digo, sí que ha tenido upgrades y lo que sea, pero es la misma sensación. Se va a ir muy comercial, pero ha sido la misma sensación en mi mano. De con un teléfono móvil desde hace 6 años. ¿Pero ya te disgusta esa sensación? No, pero sí estoy un poco aburrido. No me disgusta. Y de hecho, estoy consciente que el hecho de que no lo note es como coger siempre en la misma posición. Puede ser. No, no me disgusta, cabrón. Pero pues, tarde o temprano intentas un Galaxy. No, no sé, güey, o sea, yo siento que estoy un poco aburrido de la interfaz y todo. Una analogía. Una analogía sabia. ¿Te sientes abandonado? No. Digamos que iPhone es un buen compañero, güey. Simplemente me llama la atención el Galaxy, ¿no? Como a mucha otra gente en el mundo. Sin embargo, veo muy difícil que se presente Apple el 12 y que te diga, bueno, como hemos visto que la tendencia es hacer pantallas de Gorilla Glass y súper chingonas y súper grandes, esto es lo que vamos a hacer ahora. Yo siento que tienen que presentar algo verdaderamente innovador, siento que tienen que presentar algo verdaderamente cabrón. Yo creo que eso es lo que nos va a pasar. Es que si no pasa eso, güey, te lo adelanto, si no pasa eso van a perder un chingo de clientes. Yo siento que ahorita sí están en una delgada línea donde si no hay un cambio cabrón, todos esos clientes ocasionales se van a ir a otro lado. Y los que a lo mejor somos core users de Apple, ya la estamos pensando, güey. Estamos volteando a ver teléfonos como el Lumina, donde a lo mejor lo que te... ¿Es Lumina o Lumia? Lumia 900. Donde a lo mejor volteamos a ver el Lumia y decimos, híjole puta, pues es que es Windows, cabrón. Eso que comentas de que lo van a cambiar al de 9 pines es porque en Europa se promovió una iniciativa para que todos los cargadores de celular se estandarizaran. Entonces, si Apple quiere seguir vendiendo teléfonos en Europa, tiene que cumplir con el estándar. Por eso hacen el cambio a ese sistema de 9 pines. Pero, ¿estás de acuerdo, güey, que es justamente lo que se supone que es totalmente anti-Apple? Estamos hablando de especificaciones, güey. Y todo lo que me acabas de decir es upgrade en procesador, upgrade en cámara, upgrade en esto. Son especificaciones. Y pero, si Apple, pero es que Apple no va a salir a decirte, ahora el procesador es de... Te va a decir, tenemos el nuevo A6 que ahora cuando quieras jugar los juegos de... ¿cómo se llama ese juego que siempre presentan de las espaditas? Infinity Blade. Ahora el Infinity Blade va a correr 3 veces más rápido. Eso es lo que te van a decir. Pero güey, a ver, aquí está la cuestión de que cuando es de un 3, de un iPhone 3 a un 3GS, es el 3G al 3GS, del 4 al 4S, si estuviéramos en ese gap, estoy de acuerdo de que su concentración debe ser en specs y en upgrades de funcionalidad. Pero cuando estás cambiando de generación del 3 al 4, ahora del 4 al 5, tiene que haber un major upgrade en diseño. Pero desgraciadamente la industria, creo, bueno, no desgraciadamente, sino la industria ya alcanzó a Apple. Entonces siento que el upgrade de diseño tiene que ser realmente muy cabrón, güey. O sea, muy, muy, muy cabrón para que no estés considerando como cliente ocasional cambiarte un Galaxy S3. O como cliente hardcore diciendo, güey, la verdad hay un chingo de dulces diferentes allá afuera. Pero si estás...
por ejemplo, yo desde mi perspectiva, desde mi caso, yo estoy muy a gusto con interfaz, ya usé mi teléfono 4, quiero un 5. Fíjate que estaba hablando con la gente. ¿Sabes qué si me caga? Por ejemplo, yo no me compraría un Samsung Galaxy S3, porque a la hora en la que salga, lancen el nuevo, la nueva versión de Android, no sé, creo que la última es Jelly Bean, ¿no? Uh-huh. Y antes venía Ice Cream Sandwich. Y si aquí lo venden en México con Ice Cream Sandwich y yo quiero ponerle Jelly Bean, voy a tenerme que esperar hasta que pinche Telcel lo quiera liberar. Uno y otro. O hacerlo tú a la mala. A la mala. Sí, o perdiendo mi garantía. Pero también, güey, yéndote a ese sentido, también dentro de un año, cuando salga Android Carlos V, cabrón, tienes que comprar otro teléfono. Eso también ha sido uno de los principales problemas de los teléfonos de Android. Pero el problema es que sí hay un gap muy grande de cuando se puede masificar una versión nueva de Android a un teléfono. O sea, sí estamos hablando de 9 meses. ¿Por qué pasa eso? Y incluso hay teléfonos en los que ya no se puede hacer. O sea, hay teléfonos en que si quieres la nueva versión de Android, te tienes que comprar el siguiente teléfono. ¿Qué opinaron del Lumia 900? A mí me gusta. Creo que es una propuesta fresca. Metro, fuera de un sistema operativo dedicado para una computadora, que ya hemos hablado mucho de los peligros y de las reservas que tenemos al respecto, pero Metro está interesante. Creo que está más interesante todavía como una interfase de teléfono celular, definitivamente. Yo creo que está hecha para eso, güey. Para hacer una interfase móvil. O sea, no está hecha para la computadora. ¿Sabes qué? El Surface está chingón, ¿no? Surface está muy chingón. Es que es móvil, o sea, tú tienes tu tableta táctil y móvil. Jay Ehler pensó en esa interfase para un dispositivo móvil. Táctil y móvil. Como ha sido lo que más les ha pegado en los últimos 10 años, ahora a huevo quieren hacer que toda su interfase, todos sus workflows de trabajo vayan sobre esa interfase. Es donde están. Y también no sé si viste el Congress de Alemania. El tipo CES que hacen en Alemania, sí. Samsung presentó computadoras de escritorio, así como las que hace HP, pero bien hechas. Mm. O sea, ya un touchscreen. Para todos los que nos ven que trabajan en HP. Un touchscreen así responsivo, que puedes interactuar muy bien con la interfaz Metro. Aparte, la computadora súper delgada, o sea, increíble la computadora. Estéticamente muy linda, como sus pantallas de Smart TV. Digo, esa convención que hablas tú de Alemania, presentaron una cantidad de ultrabooks que dices, ya es una pinche burla, güey. La verdad es que, güey, vamos a ser francos, Samsung también, dicho científicamente, Samsung también se la mama, güey. O sea, es verdaderamente ya cínico el robo de patente de una MacBook Air con todo lo que presentaron en Alemania de las ultrabooks. Dices, güey, o sea, yo creo que Samsung llega con sus diseñadores a ver, el que haga la computadora que se parezca más a la MacBook Air, pero que nos demanden menos, gana, ¿no? Entonces, no sé, güey, ya también se me hace un cinismo muy cabrón por parte de Samsung ese tipo de cosas. Es que creo que es una respuesta del mercado. ¿Cuánto cuesta una MacBook Air y cuánto cuesta esa MacBook Air? Tampoco es mucho de Samsung, no es mucha la diferencia, güey. O sea, más del 25% sí es. No. Entre aquí son como 3,000 pesos. Ahí siento que ya es el mito de la marca, güey. No, pero es cierto. Es que Apple es bien pinche caro, güey. ¿Cuánto cuesta la Nexus o cuánto cuesta? He visto ultrabooks más caras que una MacBook Air. Sí, yo también. Las de Sony. Y ahí te va, güey. Yo siento que es mucho de okay. No, pues es que hay un chingo de ultrabooks que son más baratas que la MacBook Air. Ya comparaste specs, güey. Si comparas specs de la Acer, de la ultrabook Acer, obviamente va a haber un ultrabook Acer de 10,000 varos, pero si ves los requerimientos, así, bueno, pero le tengo que subir la RAM, pero necesito más disco duro, bueno, más memoria, necesito más de esto, si yo quisiera tener la misma pantalla que tengo en la MacBook Air, en esta madre, bla, bla, bla. Es que son más caros, y está bien que sean más caros, son productos aspiracionales, por eso los están copiando otras compañías. Son productos aspiracionales totalmente. Sí. Es el valor agregado de la marca. No está bien, o sea, es más caro, se acabó, lo copian, se acabó, ya. Y eso es lo, creo que es por eso ha sido muy exitoso Apple, porque no tienen esa ansiedad que sí tienen Sony, que sí tienen de seguir al mercado, que sí tienen Samsung, de cubrir el market share. Ahí te va. Y yo siento que todos los rumores que hay ahorita, con este punto que mencionas, que estoy de acuerdo contigo,
con todos los rumores que hay ahorita, todos los leaks que ha habido del iPhone 5, todas las estrategias que se han hablado sobre distribución, sobre tecnología, sobre interfase de uso del nuevo iPhone 5, todo lo que está allá afuera en la prensa es cubrir market share. No es como tal proponer otra cosa que se ponga a la cabeza, que se ponga a la vanguardia. Y ahí es donde yo siento que al día de hoy no hemos visto un verdadero leak del iPhone 5. Yo creo que hemos visto cosas que sí son leaks y otras que son mucha fantasía. Pero sí crees que haya una que este es porque, por ejemplo, ¿tú crees que el video que circula sí es un iPhone 5? ¿Cuál? El video donde lo enseñan por delante, por detrás, y según esto que se los dio una marca que hace los cases, y que dice, bueno, lo único que nos pidieron es que no lo prendiéramos. Güey, pero se supone que, bueno, The Verge, en el video que sacó The Verge de esa madre, que también se las dieron en Austria o no sé dónde. Sí, es Israel, no sé qué. Bueno, que me encanta nuestro racismo. Austria, Israel, los pinches morenos. Bueno, no dijiste de religiones, así es que... Afortunadamente, pero, güey, a lo que voy es... no sé, se me hace así como... Dijeron las personas de The Verge, a ver, aclaremos. Sí nos dieron el dummy, para empezar, aclaró The Verge. Es un dummy. O sea, nos dijeron que no lo prendiéramos, tratamos de prenderlo, no prendía ni madres. Uno, dos, nos dijeron, como este, tenemos otros cinco, güey. Y estamos haciendo diseños y todo para cinco diferentes. No nos lo dio Apple, no nos lo dio Apple, nos los dieron fuentes cercanas a Apple y ninguna está asegurando cuál es cuál. Entre un chorro de cosas que yo digo, híjole, creo que vuelvo a lo mismo, estoy esperando el evento del día 12 y lo estoy esperando con dos vertientes. Que Apple presente un pinche iPhone 5 que sea un breakthrough y que estemos como fry, digamos, pero, up and take. ¿Pero qué le cambias? No, es que has visto, hay videos, probablemente no está lista la tecnología para algo así. Un iPhone totalmente transparente, como un bloque de vidrio. Esos, por ejemplo, el iPhone que proyecta. Una mamada así, ¿sí no lo sueltas? Claro que hay, creo que hay para dónde, creo que hay ideas, pero nuevamente, güey, no creo la, que la tecnología no haya. Tienen a Jonathan Ive, cabrón, el diseñador industrial más cabrón de los últimos 20 años. Toda la tecnología, todos los prototipos, todas las patentes. Pero eso creo que ya es, o sea, ya es algo más de diseño industrial. O sea, una batería transparente. Ya estaría muy cabrón, güey. Ese video está impresionante y también fantasioso. Fantasioso. De hecho, hoy hablé con un cliente que me dice, es que me estoy esperando al iPhone 5 porque ya vi que saca un tecladito como de láser que proyecta las teclas y puedes escribir. Y yo así de, híjole, no te quiero romper el corazón. Bueno, ahí te va, güey. Mi plática del día de hoy ahí en la oficina. Nos reunimos en nuestro momento godines y resultó que empezamos a hablar de algo que ya lo vemos con dejo de contracultura, güey. Perdón, con dejo de depresión de los que somos fans de Apple desde hace un chingo. Justamente creemos que el fenómeno, y coincidí con varias que estábamos ahí, creemos que el fenómeno que se está dando con Apple hoy en día, justamente lo feo, lo que deprime, lo que nos hace cuestionar a Apple, es que por primera vez Apple no está siendo de contracultura. Y digo, no te lo digo por lo que acabas de decir ahorita, te lo digo porque salió en la plática. Que el problema que hay ahorita principal con los usuarios de un iPhone es que es justamente la gente que no lo cuestiona. La gente que dice, es que ¿qué le cambias, güey? Es perfecto. O sea, ¿qué le puedes cambiar? Y justamente creo, y creo que mucha gente se une conmigo, es el hecho de decir, güey, es que ese no es el espíritu de Apple. Y Apple es una empresa transgresora y Apple no puede seguir a la industria, no puede buscar solamente market share. Y pareciera que la gente lo está pidiendo a gritos. Y siento que la gente que lo pide a gritos es la gente que no entiende la naturaleza de la compañía. Si es que la naturaleza de la compañía sigue ahí. Exacto. Claro, es que ese es el problema. Va a ser yo creo que es probablemente el primer producto que no tiene el toque de Jobs. Ese es el miedo. O sea, se habla mucho de que Jobs dejó planeados productos a 5 años. Pero a lo mejor como guidelines. Lo vamos pero no a ver, en el proceso wey. De lanzamiento, totalmente no en el proceso de producción, en los dispositivos, no sé, como dummies. Aunque hubiera dejado puros guidelines, si los... Nos vamos a dar cuenta, güey. O sea, yo siento que nos vamos a dar cuenta. Mira, hubo una cosa que me agradó mucho del keynote de Nokia, que trataron de hacer algo diferente. Que pasó lo mismo con el keynote de Surface.
O sea, a mí el keynote de Surface no me puse a trolearlo, no me puse... Les falló, güey, porque la verdad, les falló el Surface ahí, tuvieron que sacar otra volada y todo. Pero ¿sabes qué me gustó mucho? Que yo ya no lo vi como todo el tiempo como fan de Apple, de ay, los hace Apple todo el tiempo, nada. Al contrario, güey, fue así como que, ¿están copiando a Apple? No, no están copiando a Apple. Apple ya marcó un precedente, Apple ya marcó un estándar a seguir y ahora las compañías lo aceptan, lo siguen y tratan de innovar encima de ese estándar que ya marcaron. Entonces me da gusto ver salir a una persona de Microsoft a dar un keynote tan chingón y jugar con ese efecto wow que pues, le enseñó a la humanidad Steve Jobs, etcétera, ¿no? Y ahora que sale la gente de Nokia, me llama la atención, primero la dislexia del cabrón que escogieron para el keynote, güey. Qué bárbaro, güey. O sea, una tartamudeada más y de verdad estaba a punto de romper la pantalla yo, cabrón. Pero bueno, le falló todo, güey. Pero de todo pudo salir más o menos adelante y todo. Sin embargo, agradeces que le echen ganitas, güey. Que no sea así de, sacamos un nuevo celular, ahora tiene una lámpara, ¿no? O sea, sino que realmente trataron de tener su one more thing con lo de la carga sin cables. Que ahí no sé qué opinen, como ingenieros a mí se me hace algo, como usuario final se me hizo algo medio peligroso, así de, ah, qué chingón, vamos a cargar mi celular sin cables, y por dentro mi inconsciente así de, no sé por qué eso me dice que en un año mi pinche batería y mi teléfono van a servir para pura mierda, güey, y va a ser un tabique ahí donde la pila ya carga para 20 minutos, güey. Siento que es una tecnología experimental y no sé si el más indicado sea Nokia. Pero experimental ya tiene los pre. Desde los Palm Pre ya hacían eso, o sea que... Y las fundas estas que sacaron, ¿no? Ya de experimentar ya tengo 5 años, creo que ya... No, a ver. Pero esto es una cuestión... Sí, yo sé que ya habían los parches estos que le podían no poner... No sé si están listos para masificarse. Exacto, a lo que voy es que es una tecnología que estaba como prototipo, que podías encontrar en kiosquito de mall de cosas novedosas y prendidas de chavo, pero no podías llegar a Radio Shark y decir... Deme uno, ¿no? O sea, o al Esteren, vaya, no es una tecnología estandarizada. Y no sé si Nokia sea el indicado para masificar esto, güey. De entrada, pues le falló cuando quiso acercarlo al estéreo este JBL que tenían ahí, no prendía. Y no sé, me causa un poquito de angustia. Sin embargo, celebro y aplaudo el hecho de que se estén atreviendo a hacer cosas diferentes, güey. Me gustó mucho esa actitud en tu cara de Nokia de... Ven todos nuestros dispositivos, tanto accesorios como complementos, como los teléfonos. Todos están en versiones de colores, colores de la chingada. Así son todos, se aguantan y al que le gusta, le gusta, y al que no le gusta, no le gusta. Se me hizo muy en tu cara, güey. Muy... Y están haciendo cosas chidas. Por ejemplo, el Lumia está en varios colores, pero el plástico no es un plástico pintado. Todo el plástico es de ese color. Entonces, nunca se va a rayar. Sí. O sea, se va a rayar, pero se va a ver una hendidura nada más. No, sí, se va a ver un rayón de otro color. Y cosas así es que están haciendo bien. Me llamó mucho la atención cuando el güey este que estaba dando el keynote dice, este es un accesorio que no es de nosotros, es de un third party, pero está cagadísimo porque el third party hizo una estación de carga del nuevo Lumia, pero es una almohada, o sea, simula una almohada, entonces llega y pone el Lumia encima de una almohada. O sea, con esto estamos redefiniendo el significado y el concepto de mandar a dormir a tu celular. Vaya, ese tipo de cosas las celebro, güey. No me pongo de troll así de, en memoria de Steve Jobs, vengaré su muerte, hijos de puta, ¿por qué lo copian y todo? No, güey, o sea, siento que ya es un estándar. Agradezco que haya salido Steve Ballmer y que haya salido sin sudor. Agradezco que haya salido y que no haya gritado como pendejo tonterías. ¿Por qué? A mí me gusta. Es divertido. ¿No te gusta? Sí, para el morbo, güey. Sí, para el morbo. ¿Sabes qué agradezco? O sea, me gusta como opositor de Ballmer. No me gusta si estoy esperando como mercado algo de calidad. Entonces agradezco lo bien hecho, güey. O sea, que ha de haber tenido 5 asesores atrás así de, parece bien, cabrón, no haga chistes pendejos ni nada. Pero agradezco las ganas de hacerlo bien. Sí. Bueno, eso fue Nokia, güey. Microsoft con el Surface también está bien chingón. Mañana viene Samsung, viene Sony Ericsson con nuevos teléfonos. Samsung ya también está tratando de hacer lo propio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues todo esto a raíz de un pinche anuncio de... A partir de una marca, güey. Me voy a echar un pedo. Ay, ahí va toda la industria, güey. Siento que tal vez la compañía que a lo mejor no está siguiendo los pasos es Google. No sé si lo vean así, pero presentó la tablet Nexus hace mes y medio,
con un estándar de precio totalmente diferente, buscando aportaciones tecnológicas que como tal no eran copiar un iPad, le estaba más bien como que tirando al Kindle Fire, todavía Fire a secas en ese momento, estaba metidos con su pedo de Google Glass, del lente este de realidad aumentada. O sea, no siento que Google esté como tal en la troliza loca de la industria, porque ahorita es un pinche quien vive, güey. Ahorita se están tirando con todos, todo, todos, con todo, todos. Es que creo que no hay necesidad. La verdad, yo creo que Google y Apple están más allá del bien y del mal. Y bien encabronados entre sí, güey, también. ¿Qué es? Pero económicamente sí están más allá del bien. Pero quiere meter un putazo. Pues no. A ver, ya para ir concluyendo el programa del día de hoy, porque este es un tema que nos puede dar para horas y horas y horas de sana conversación, ¿qué esperan para el 12? O sea, ¿realmente qué es lo que estarían así de, a ver, estoy viendo el keynote, conseguí un streaming ahí legal o Apple decidió hacer un streaming legal? Estamos viendo el streaming y de repente dicen, y ahora les presentamos... O lo que va a ser la realidad de todos nosotros, que lo vamos a estar viendo en Diverge o en Engage o en Gizmodo ahí en tiempo real con estos blogs, live blogging. Y de repente pasa algo que los hace decir, fuck it, shut up and take my money, está, ¿no? O sea, voy a comprar un iPhone 5. O les pongo el lado opuesto, ¿qué pasaría que dijeran, ching, güey, tú, es un caso específico interesante, el día de ayer? Hoy anunciaste y hoy vendiste tu... No, bueno, lo había anunciado ya hace una semana. Hace una semana anunciaste tu iPhone 4S, ya se vendió, sí. Y lo vendiste con una sola y sencilla razón, tener ya de una vez la lana para el cambio al iPhone 5, ¿no? Para que el costo de salvamento del iPhone 4S pague el nuevo iPhone o lo que sea. Muy válido, güey, y una estrategia muy inteligente y que ya estás preparado para el iPhone 5. Como quien dice... Tienes los pelos de la burra en la mano, ¿no? ¿Qué puede pasar el próximo 12 para que tú digas, shut up and take my money, quiero un iPhone 5? ¿O qué puede pasar para que digas, madres, pues el Galaxy está chingón? O voy a esperar a ver cómo vienen estos pendejos de Nokia con el Lumia y voy a comprar uno rojo así, fosforescente. Creo que yo volvería a comprar el iPhone 4S. Aunque hubiera un S3, el Galaxy S3. Güey, qué buena respuesta. Entonces... Esa es una muy buena respuesta. O sea, te imaginé con los billetes en la mano. Salió una mierda. Ay, voy a volver a comprar el 4S. Pues sí. Para traer un iPhone, güey. Porque es traer un iPhone. Porque he tenido muchos conocidos que tienen problemas con sus teléfonos Android. Porque yo no quiero tener... No puedo vivir con que sale un nuevo... Una nueva versión de Android y no se la puedo poner. El software es... Yo no podría vivir con eso. Y porque ya le invertí mucho a mi iPhone. Ya compré muchísimas apps. Eso también es bien importante. Y todas jalan poca madre. Sí, eso también es bien importante. ¿Para qué me cambio de ecosistema? Te digo que un alto funcionario de ahí del SAE se compró un Galaxy S3. Antier, güey. Y le dijiste, dame tu Apple ID. Güey, lo hemos estado troleando cagadísimo porque trae el iPhone 4S, pero fíjate, su razón para comprarse el Galaxy es porque le caga el tamaño de la pantalla del 4S, que porque se le dificulta para escribir y todo, ¿no? En fin, se compra el Galaxy y hemos inclusive hecho una especie de checklist de chistes para trolearlo con su teléfono así de... Oye, güey, ahí luego me... Hacemos un FaceTime, ¿no? Ay, no. O así de... Oye, güey, más tarde... Necesitamos saber esta información. Pregúntale a Siri. Ay, no. Entre una serie de cosas ahí de... Oh, güey, súbelo a iCloud para que me lo compre. Ay, no. Una serie de cosas, de chistes que le hemos estado haciendo. Que al final, pues... Rompen esa barrera de chistes y se convierten en indirectas cabronas, ¿no? Y ese güey ha gastado un chingo de dinero en aplicaciones y es así como que, bueno, pues ahora no las puedes usar acá, güey. Yo hace poco me compré un estéreo muy bueno, un Bose, porque tenía el dock para iPhone.
no me puedo comprar, no me puedo dar el lujo de comprarme un Samsung Galaxy S3. ¿Por qué? Porque no lo voy a poder cargar mientras oigo mi música. Güey, en el último keynote de Apple, ¿cuánta gente no se habrá comprado el nuevo BMW, o el nuevo Mercedes, o el nuevo Jaguar, o el nuevo Audi, porque traen el botón de Siri, ¿sí? ¿No? Imagínate así de, no, pues no mames, ni modo que cambie el Mercedes porque voy ahora a traer un Samsung Galaxy. Entiendo esa parte y creo que es una muy buena respuesta, güey. Tenemos ya 6 años sin ver. Me acabas de convencer, güey. Tengo mucha lana invertida en aplicaciones y en música de iTunes. Esa es una gran razón para mantener la música. La música sí, sí hay forma, ¿no? De la música no tiene DRM, te la puedes llevar. Es que yo la también compraba antes de que le quitaran el DRM, chaparro. Sí, tengo una serie de biblioteca de que era cuando así de comprabas con tu tarjeta gabacha, sí. Música, y sí tengo ahí un, digo, no sé si de la fortuna, güey, pero sí tengo música en librería, que mis cargadores, mi despertador, mi estéreo. No va a cambiar, sí, todo. Nosotros tenemos ahí tu despertador es nuestra estación de carga de iPods, iPhones, todo, en fin. Y un cable auxiliar se ve muy feo. Además, sí. No, totalmente. Yo no tengo de Apple. Pues más razón, tienes Apple TV. Yo compré el, ¿cómo se llama? El AirPort Extreme para conectarlo al estéreo y poder hacer AirPlay de la música. Viene la pregunta entonces, ¿somos clientes cautivos de Apple en telefonía a huevo? Mantengo mi pregunta original ahora contigo. ¿Qué puede pasar en el kino que te haga decir, verga, no me lo voy a comprar? Nada. O sea, nada. O sea, yo ya tengo planeado irlo a comprar. ¿Qué pueden anunciar que digas, es una mierda, no me lo voy a comprar? Nada. Es que esa es la parte que me causa conflicto, güey. No es parte de la naturaleza, o bueno, al menos no era hasta ahora parte de la naturaleza del cliente de Apple tener esa... A pesar de que nos tachaban del culto, no, Mac, sí, eso. Pero el culto Mac estaba justamente basado en el producto transgresor, de que si eras parte del culto Mac y que siempre estabas así de, sacamos un nuevo pañal con caca, lo quiero, güey, ¿por qué? Porque es revolucionario. ¿Cómo te van a convencer de que el iPhone 5 es revolucionario? Diciéndote que tiene un procesador A6. Es que yo ya no espero, o sea, a lo mejor está mal desde mi punto de vista, yo ya no espero algo diferente, madurar a lo que es y a tener las aplicaciones que ahorita satisfacen todas mis necesidades. Entonces, obviamente no espero que cambie la plataforma, o sea, me gustan las mejoras que hay en el iOS 6, o sea, todo lo que ha salido en los betas me gusta, veo mucho avance en el software, en sus capacidades, en esta parte de la integración social, lo que ya vas a poder hacer con iPhoto. Entonces, yo la verdad no le veo una razón para no quererlo. O sea, la pantalla más grande me llama la atención, la cámara, o sea, yo estoy tan a gusto con esto que lo que venga que mejore esto me va a gustar. Híjole, güey, se me hace una posición extraña, te lo digo abiertamente, se me hace una posición extraña de una persona que va a ser un entusiasta de la tecnología y decir, güey, es que yo estoy esperando que realmente venga el pinche gran breakthrough de... Y que saquen una mamada que me super mega impresione, güey. Es que no lo espero todavía. O sea, yo para el iPhone 5 espero cambio de diseño, cambio de pantalla, pero no espero un cambio total en el producto. ¿Qué te esperarías de un cambio de diseño? Más delgado, la pantalla más grande, creo que ya es... Esa, aunque es seguida al mercado, creo que sí lo va a hacer Apple. Meter una pantalla más grande, que de hecho, como lo están planteando, es importante... Porque el detalle de la pantalla siempre ha sido que con tu dedo puedas alcanzar todas las esquinas de la pantalla. Wey. Si te fijas, si la hacen más larga, yo puedo seguir haciendo eso. De hecho, es lo que te iba a decir, güey. Ese argumento, que es un muy buen argumento, yo en algún momento te lo aplaudí, es una mamada, güey, porque ya vi un blog de una persona que está diciendo, a ver, cabrón, o sea, si este es el argumento de Apple para ergonomía, para no hacer esto, y justamente con un Samsung Galaxy S3 está haciendo lo mismo. A ver, aquí está, güey, pinche pantalla mucho más grande que la de un iPhone 4 y con mi dedo pulgar estoy alcanzando todos los extremos de cómo, güey, es que también, y muy cierto, güey, estás diciendo, no, güey, es que sí, con aquí alcanzo todo. Que cuando tienes un teléfono más grande en tu mano, lo único que te dice este señor, lo único que tienes que hacer es
recorrer tus dedos un poco más para acá, güey, y ya llegas a todos lados, ¿no? Entonces, no es como tal un argumento de ergonomía muy, muy, muy cabrón, ¿no? Pero bueno, en fin. Que de hecho, otro de los argumentos ahorita sería que, ¿cómo impacta esto a los desarrolladores? No los va a impactar, porque si la haces más larga, lo único que vas a tener es más área de scroll. No tienes problema con el tamaño de las pantallas. No, pero sí cambia en términos de desarrolladores las resoluciones. Güey, ahorita es un pedo. O sea, hoy en día, desarrolladores me lo han dicho de aplicación. Es un pedo que tienes que hacer cuando una compañía te pide una aplicación que esté para iPhone, para iPod. iPod con Retina Display. iPhone con Retina Display. iPhone 3GS. iPad con Retina Display. De hecho, 3GS ya no lo puedo hacer. Es, bueno, 3GS, una, sí. 3GS. Es una hueva estar haciendo todas las traducciones de resolución de un desarrollo. Entonces, tienen que empezar a homologar un poco más. Entonces, no sé. Pero bueno, yo creo que ya para concluir el programa, yo creo que una de las cosas interesantes va a ser que el próximo 12... A ver, ¿a ti qué te diría? No lo compro, güey. Que fuera lo mismo. O sea, justamente a mí lo que me diría no lo compro es que es exactamente lo mismo. En otra carcasa. Y que me. No. Si es otra carcasa, ya estamos. Va a ser otra carcasa. Me refiero a que es exactamente lo mismo y que te digan, ahora le pusimos un pinche filito de color. Bueno, un filito de metal aquí en. Un bisel de metal. Pero sigue siendo lo mismo, nomás con un bisel de metal. Y la cámara es más potente y el procesador es más potente. Ahí en ese momento yo estaría así como que, madres, güey. Yo quiero que, güey, de verdad, cabrón, bueno, vaya, me conocen los dos en ese sentido de fanático de Apple. Yo de verdad quiero que salga Tim Cook y que me rompa las bolas, güey. O sea, sí quiero que salga Tim Cook y que diga, and there's one more thing. Y cuando diga one more thing va a ser así, te lo voy a dar huevo, cabrón. No creo que te lo venda Tim Cook, te lo va a vender el Phil Schiller. O Scott Forstall también. Scott Forstall hasta que el sistema operativo. Güey, necesitan una presencia más cabrona que Phil Schiller para vender una cosa así. Es más, yo creo que me lo puede vender Jonathan Ive, güey. O sea, que sería muy cabrón que sacara. A lo mejor no hablando, güey, es el güey más introvertido del mundo. Pero que saliera el típico así, que Phil Schiller así de. El día de hoy les vamos a. Porque la verdad es un gordito cagado, güey. El día de hoy les vamos a presentar. El día de hoy les vamos a presentar el nuevo iPhone 5. Aquí está un video de este güey que está sentado aquí en la primera fila, pero lo vamos a poner en video para que les presente Jonathan Ive qué fue lo que hizo con el iPhone 5. O sea, yo sí me espero... Vaya, ¿por qué no lo compraría? Que fuera la misma mamada, nada más con un procesador nuevo y características nuevas, pero el mismo mueble. El mismo mueble no va a ser, güey, pero no esperes un cambio radical. Eso es lo que me espero, güey. Espero un cambio radical. O sea, para decir, shut up and take my money. No sé, güey. Sí. Hay unos dummies de unas mamadas, sí, que parecen naves espaciales y todo, que se ve que no son. Agarraron un Magic Mouse. Ahora, el prototipo este que está en internet, que es un poquito más alto, y que la parte del medio así es como una placa de aluminio, sí, esto y esto acá como de color del cristal. No me lo compraría, güey. Se me haría una pinche burla así de, no mames, güey. ¿Cómo es eso, güey? O sea, eso ni siquiera se me hace digno de Jonathan Ive, güey. Yo creo que tienen que sacar una verdadera chingonería. En fin. El próximo 12 el próximo de septiembre vamos a estar todos pegados ahí viendo a ver qué anuncia Apple. Y cuando digo todos, güey, es todos, cabrón. O sea, la puta industria de la tecnología va a estar viendo Engage, cabrón. Güey, pinches, güey, chinitos de Samsung, güey, pinches coreanos de Samsung van a estar pegados ahí viendo qué sale, güey. Para comentarios en contra del racismo con el amigo. Los canadienses de BlackBerry. O sea, güey. No, es que dijiste, güey, los pinches chinitos o coreanos de Samsung. Son coreanos, perdón. O sea, toda la industria, güey, todos los de LG... Todos van a estar ahí, güey, viendo qué saca. Todo. O sea, no hay un fabricante de teléfono que no vaya a estar viendo. De teléfono, güey, Jeff Bezos, que no tiene nada en la industria móvil, que tiene tablets. Jeff Bezos, te puedo apostar que va a estar así, güey, viendo a ver qué sale. Apartó su agenda, güey, 2 horas para... Sergey Brin y Larry Page van a estar con su Google Glass viendo el keynote de aquí, güey, así en su pinche realidad aumentada. Todo el mundo, güey, va a estar viéndolo, ¿no? A lo mejor Ashton Kutcher no pueda verlo porque va a estar en las grabaciones de Jobs. Madres. Pero bueno, en fin. Señores, pues bueno, esperaremos el próximo... Güey, no porque ya vayan a acabar Tuna Half Men significa que es un mal actor. Yo nunca he dicho que es un buen actor, güey, pero sí es un buen entrepreneur de tecnología. O sea, el güey está metido en todos lados, güey. Por cierto, digo, recomendación... hay una nueva aplicación para iOS
que se llama 8-Bit Me, o Conviérteme en 8 Bits, donde está metido capital de... Me da cosa porque creo que es de las cosas que vamos a esperar ahora de Kevin Rose. Me encantaría que regresara Kevin Rose a tener un programa en internet y todo, pero lo veo difícil. Pero bueno, hay capital de Kevin Rose, de Ashton Kutcher y de la prometida ahora de Kevin Rose, de arroba Summer Tomato, que se acaba de convertir en una de las mujeres más seguidas en Twitter en Estados Unidos por una sola y sencilla razón, por ser la chica de Kevin Rose. Y ellos tres pusieron el capital para una aplicación que es 8BitMe, que te da así como monedas de Mario Bros cuando haces check-ins y ese tipo de cosas. Está interesante, échenle un ojo. Y justamente platicando al respecto, eso es lo que no me cambiaría, güey, las apps. Hay una aplicación que compré el día de hoy y me costó 12 pesos hoy, que se llama Pixel Pix, porque justamente dimos con esa aplicación de Kevin Rose y de Ashton Kutcher y de Summer Tomato, porque andábamos buscando la manera de poder tomar fotografías a los editores del blog de SAE Institute y hacerlas, que nuestras caras fueran convertidas a versiones de 8 bits, como videojuegos de 8 bits, y no encontramos cómo hacerlo. Estábamos buscando algún portal en internet o algo en internet que nos permitiera hacerlo. ¿Sabes cuál fue la solución más sencilla? Dude, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres convertir fotos de rostros en 8 bits? There's an app for that. Y encontramos una aplicación justamente para iOS que lo hace y lo hace perfecto. La aplicación se llama Pixel Pix y es muy buena aplicación. Nos estuvimos divirtiendo mucho el día de hoy convirtiendo nuestro rostro en el rostro de Mario Bros y todo. Y uno de los chistes que salió con el poseedor de un Galaxy S3 fue: bájalo para tu... ¡Ay, no! ¿No? Cómpralo para tu... ¡Ay, no! Entonces creo que por ahí va mucho de... Pero pueden bajar Mozilla. Pueden bajar Mozilla. ¡Y Opera! ¡Y Opera, güey! ¡Wow! ¡Opera! ¡Opera! También aquí hay Opera, güey. Ya los instalas mucho, pero también hay. Bueno, y Angry Birds, güey. Angry Birds hay ahorita hasta pa'l pinche refri, güey. Entonces, bueno. Una última. Estamos en septiembre, mes del iTunes Festival. ¡Ah, no sí! No se lo pierdan. Hay muy buenos conciertos. El 8 van a estar los Killers. Güey, o sea, bueno, sí, como es, que va, se está, sintió como un... Están bajo los Killers, güey, y todo, pero el año pasado fue un... Sí, bueno. El año pasado fue un festival, güey. Ahorita es así como que, güey, otra vez lo volvemos a hacer en Inglaterra, van a estar los Killers, va a cerrar... Siempre ha sido en Inglaterra. Va a ser, por eso, pero ya siento que ya fue como localón, así de, van a estar los Killers, va a cerrar Muse, y porque va a cerrar Muse, les tenemos que besar las nalgas, pues fue así como que... Sí, porque en medio hay así como, bueno, está Usher... Abrió, ¿no? Sí, abrió Usher. No me voy, obviamente no me voy a perder a Noel Gallagher. De hecho, creo que el 12 es Noel Gallagher. O sea que el día que sabremos todos si tenemos nuevo iPhone 5, ese día toca Noel Gallagher en la noche. Está interesante, pero sí siento que bajó de calidad. El del año pasado fue un pinche crack, ¿eh? Entonces, pues ahí está. De hecho, ya pueden actualizar el app del iTunes Festival y... Y aventárselo, muy, muy importante. Y si tienen un Apple TV, lo pueden ver ahí mismo en el Apple TV, el iTunes Festival, que también hubo una queja ahí, medio queja para chicas, pero que Adele les dijo, no, este año no, y pues Adele les pintó, no supe por qué, gracias, ya me enteré por qué les dijo que no a los de iTunes. Después de 23 años ya va a dar a luz. Fíjate. ¿No has visto ese meme de internet del monito este que le hace el uy sí, uy sí? Está que dice, uy sí, uy sí, estoy gorda porque estoy a la moda por Adele. No, en fin. Señores, pues nos despedimos, no sin antes, amigo, hacer una mención. Agradecerle a nuestro patrocinador, SAE Institute México, la escuela de audio y de ingeniería de audio número uno en el mundo, que tiene el primer campus en Latinoamérica, en la Ciudad de México, en la Colonia Condesa, y el cual patrocina este podcast. ¡Sí! De hecho, al principio de esta transmisión, los que nos están viendo, gracias a todos los que nos ven en vivo, recuerden, jueves 9 de la noche, tiempo Ciudad de México, vieron una cortinilla. Estamos estrenando una serie de videos que se hicieron en las vacaciones de verano con los alumnos de SAE. Pues no quisiera adelantarles mucho, métanse a YouTube, busquen SAE México y vean los videos de los proyectos de verano de los alumnos de SAE, alumnos de ingeniería de audio, alumnos de cine digital y postproducción, inclusive ahí algunos alumnos de otras disciplinas se metieron para hacer un proyecto bien padre de unas bandas de rock que encontramos, que casteamos y que fueron realmente muy, muy, muy buenas. Los pueden encontrar en su sitio de internet, mexico.sae.edu. Nos puedes seguir en Twitter, en arroba México SAE, en YouTube en... Los pueden buscar en YouTube como Instituto SAE, ahí está esta serie de nuevos videos sobre los proyectos de verano.
Y en Facebook, en facebook.com/sae.institut.mexico. Así es. Pues Rafa, muchas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esperemos que se repita pronto. Y claro que sí. Me pueden ver, seguir en Twitter, ahí explicit, es una cuenta un poco grosera, ya no tanto. @icurrid. Que has bajado, sí, ¿verdad? Sí. Es que, ¿sabes qué? Me siguió alguien de la oficina. Eso es feo, ¿no? O sea, que sí. estás en el baño y de repente te sigue ahora. Che. Así como que ahora me di cuenta a tiempo. Me tengo que controlar, ¿no? Y entonces dejé de tuitear, lo bloqueé un tiempo, lo desbloqueé y ya voy a regresar por ahí, pero bueno, ya. Nos quitaron la censura. Oye, y ¿qué proyecto ahorita tienes andando de web, de contenido? Estamos como siempre en Mad Footballer, central deportiva de noticias, específicamente 24 horas al día. Sí, fútbol europeo. Güey, la última vez que viniste de Mad Footballer era así como que un proyecto de college humor, de un podcast y tuitear y tener información. Y ahora es un pinche portal de notas, güey. Sí, ya tenemos muchas noticias, somos... Nos sigue mucha gente importante del medio. Por ahí he visto promociones que han hecho. Sí, hemos tenido alianzas ahí con algunas marcas deportivas, hemos regalado producto, hay allí, ya hemos sido medio oficial para cubrir algunas copas. Sota es como el rulo del fútbol, güey, o sea. Sí, el CEO y señor fundador de todo Mad Footballer. Pero sí, ahí está, la cuenta es @mad_footballer, la página de internet www.madfootballer.com. Y bueno, para los aficionados al balompié europeo, ahí está en tiempo real, en español, y cubierto por gente latina para público latino. ¿Tienen su podcast que se transmite? Lo pueden ver en spreaker.com/madfootballer todos los miércoles, también en su dispositivo iOS, en su Android, lo que prefieran, los miércoles a las 10 de la noche. Muy bien, te iba a decir que también vamos a revelar en este programa tu identidad de superhéroe en Twitter, que es... Es muy densa, güey. Sí, yo verdaderamente me siento como Alfred y no sé si tú te sientas como Gatúbela, güey, no sé, vaya, conocemos la identidad secreta de un personaje de Bruno Díaz. Sí, sí. Que también sería muy bueno que lo siguieran, güey. Pero sí. Encuéntrenlo y síganlo. Vean ahí, métanse en Twitter, vean a quién seguimos, quién nos sigue y ahí, descúbranlo por ustedes mismos. Sí, porque si no, en una de esas igual y nos llega ahí una carta de alguien, güey. Sí. ¿No? Vamos a evitarlo. Pues muchas, muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a Rafa que estuvo aquí. Gracias a todos los que estuvieron en el chat, interactuando con nosotros en vivo a través del stream de este programa. Regresamos la siguiente semana con el episodio 143. Muchas gracias. Yo fui Salvador Ladaga. A mí me pueden seguir en Twitter en @SalvadorLav. Yo soy Vincent Vega. Me pueden seguir en iVincent_Vega. Gracias. Hasta luego.